Un cordial saludo, amigos. Hoy tengo el placer y tengo el honor de liderar una entrevista con un hombre, con un profesional que ha cambiado la historia de la optometría en Colombia y, por qué no, en América Latina, con sus actividades, con su influencia laboral. Se trata de un profesional que es maestro de maestros, ha sido profesor de muchos optómetras en el país y ha liderado diferentes empresas y actividades que definitivamente están dando a la optometría una nueva visión. Así que le quiero dar la bienvenida al optómetra, al doctor Pablo Henao. Pues maestro, es un gusto por fin tenerlo aquí en las cámaras de Franja TV, en nuestros medios virtuales, porque esperamos que muchas personas vean esta entrevista. ¿Cómo está su vida? Muy bien, mi vida está muy bien, me siento contento, he vivido la vida al tope y pues cuando uno la vive así se siente bien, ha hecho lo que ha debido hacer, está bien. No, es que además se le nota, de hecho con muchos compañeros nos preguntamos ¿cuál es su secreto de la eterna juventud? Bueno, eso es que son muy generosos, de eterna juventud nada, porque tengo los años que tengo encima. Pero yo pienso que eso es una mezcla de factores. Una parte es genética también, porque mis papás son personas mayores, pero están bien. Otra parte pienso que es vivir en paz, es no tener ningún dolor en el corazón, ninguna rabia, nada. Haber perdonado todo, pero de verdad, no eso de perdonar pero no olvidar, no, perdonar y olvidar. Y una vida sana, hacer ejercicio, comer equilibradamente, lo mismo que oye uno en todas partes, hacer eso, creo que debe ser eso. Vamos a hablar un poco del pasado, porque usted ha sido un tipo muy inquieto en diferentes áreas de su profesión. Tengo claro que fue un clínico exitoso, pasó por una clínica muy reconocida, su consultorio. ¿Qué pasó con esa parte clínica? ¿Cómo empezó usted? La parte clínica la empecé con Gabriel Merchán, con el doctor Gabriel Merchán, a quien admiro y quiero mucho. Porque estando en la universidad estuve trabajando en una óptica que él tenía en Chapinero y en ese momento él se inventó las brigadas de salud visual en los colegios. Eso fue en el año de 1970 por allá y trabajábamos con él, íbamos a hacer brigadas a los colegios y dábamos los informes, todo eso. Esa fue mi primera experiencia. Después pues trabajé en óptica, en la clínica, en el consultorio, en diferentes sitios. Usted al mismo tiempo, entre su parte clínica, empieza a desarrollar también la empresarial y tiene que ver con su pasión por los lentes de contacto. Es cuando aparece Colentes, que es una empresa que tiene mucho respeto en el mercado, en el área de los lentes de contacto, inicialmente trabajaron muy fuertemente los rígidos. Sí, eso fue más bien un accidente, no fue una cosa muy planeada. Colentes nació porque estando yo en la clínica había un oftalmólogo que había comprado un laboratorio de lentes de contacto a un optómetra norteamericano. La idea de él era liofilizar lentículos corneales para hacer cirugías. En esa época lo que se usaba era la queratomileusis. No había láser, inclusive todavía no estaba la cirugía incisional. Y se compró el laboratorio, pero el laboratorio se quedó guardado en una bodega en Miami. Y en algún momento, en una reunión social, hizo el comentario del laboratorio que lo tenía guardado hacía como 2 años. Y con mi tío Arturo estuvimos hablando sobre eso, trajimos el laboratorio y Colentes empezó en el cuarto del servicio del apartamento donde vivía el tío Arturo. Ahí empezó con lentes, haciendo lentes, ensayos, cosas de esas. Y después fue evolucionando en el tiempo. Inició bien y también otra cosa que nos dio mucha peso, digamos, o mucha ventaja,
fue que en esa época, bueno, en esa época no, más adelante, empezaron a aparecer las córneas de la cirugía incisional. Ya eso estamos hablando de los años 90 o algo así. Y con Arturo y su señora, Juana Inés, que es ingeniera, empezamos a hacer los diseños de curvas invertidas. El diseño de curvas invertidas para lente de contacto es una creación de Arturo, de Juana Inés, de Pablo en equipo. Eso sí fue una innovación. Cuando fuimos a los Estados Unidos a preguntar por tornos que hicieran unas curvas, más curvas en el centro y más abiertas de afuera, nos miraban raro y decían, ¿ustedes qué es lo que piensan hacer? ¿Para qué si eso no se necesita? 30 años haciendo lentes de contacto y los tornos hacían eso. Les explicamos, pero ellos no entendían, porque es que esa cirugía solamente se hacía en este país. El doctor José Ignacio Barraquer hizo eso, pero eso era muy poco conocido por fuera. Pero bueno, eso lo hicimos y pudimos crear una solución para algún tipo de pacientes. Pues precisamente por esa época en la que usted empezó a desarrollar diseños diferentes por la tendencia del momento, doctor Henao, que era la cirugía refractiva, empezamos a llegar al presente. Junto con su tío Arturo de Brigar, la señora Juanita también, que eran personas tan profesionales, tan exactas en sus trabajos, pues además de desarrollar diseños, a usted se le ilumina una idea, y es el tema de la cirugía refractiva. ¿Cómo fue esto? Eso fue interesante, pero eso fue una decisión de mercado. En el año 93, la Federación de Optómetras hizo un estudio de mercado con las fábricas grandes multinacionales de lentes de contacto, un estudio grande en todo el país, las 5 principales ciudades, y había una pregunta que le preguntaban a las personas, ¿cómo le gustaría a usted resolver su defecto visual? ¿Anteojos, lentes de contacto o cirugía? Y el 4% dijo que lentes de contacto, el 26% anteojos y el 45% cirugía. 1993, ni siquiera se hablaba del láser, no existía eso. Y yo me quedé pensando, la mitad del mercado potencial del optómetra quiere un producto que el optómetra no tiene, que se llama cirugía, era cirugía incisional. Y en el año 96, cuando salió el láser, con el tío Arturo estuvimos pensando en eso. Y dijimos, hombre, pues el optómetra es el profesional que determina cuál es el estado refractivo del ojo. Luego, los valores a corregir los define el optómetra. El optómetra puede programar el láser porque lo hará mucho mejor que una digitadora que simplemente transcribe unos datos pero sin saber qué significa eso. Luego, esto es una cosa que se puede hacer en equipo, entre el oftalmólogo que hace la parte quirúrgica y el optómetra. Y así fue como empezó. Entonces buscamos, pues le contamos la idea a un grupo de optómetras y yo en este momento les agradezco enormemente porque era un voto de confianza por una idea de una cosa que no se sabía si iba a funcionar o no. Y sí, funcionó, ya llevamos 20 años y hemos hecho muchísimos procedimientos exitosos con mucha seriedad, mucho profesionalismo por parte de los optómetras y de los oftalmólogos que nos han acompañado. Entre ese tiempo, usted también tuvo un trabajo gremial. Usted perteneció a la Federación Colombiana de Optómetras y fue su presidente. ¿Fue por esos años también, antes del 2000? Sí, eso fue en el año 93. Otro accidente. Eso fue porque nuestro querido colega, el doctor Orlando Jaramillo, que es una persona admirable, en la época en que estuve en la Federación, él tiene unas habilidades políticas geniales y él ayudó a que la Federación funcionara de una manera muy eficiente en ese momento. Y yo que no pensaba eso, acabé de presidente, ni sé si lo hice bien o mal, no sé, pero digamos que fue un trabajo interesante. Lo que sí
me consta es que en esa época teníamos un grupo de personas, porque no era, estábamos en la junta, pero en cierta manera nos íbamos como turnando las funciones y eso, otra vez para un objetivo común, y el objetivo común era trabajar por la optometría, porque la optometría fuera más reconocida, porque los pensum académicos fueran mejores. Posteriormente vino lo de la ley 375 y son logros que se deben a un equipo de trabajo, ¿no? Eso fue en el año 97, pero pienso que es producto de la evolución de las cosas. Por eso, pasar del pasado al presente. Y hablemos de su presente, doctor Henao. Hoy usted comparte su vida entre su profesión dentro de Optiláser, comparte mucho con el gremio, definitivamente es un líder que estimula a la gente. Y bueno, tengo que preguntarle también por su familia, ¿qué pasa con su familia hoy? Hablemos de Optiláser. Optiláser es una empresa que lleva 20 años exitosos con un modelo que ya no es vigente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un solo producto que se llama cirugía láser, y además de eso funciona dentro de un sistema de salud en donde los pacientes los tiene el sistema de salud, y este procedimiento no está reconocido por el sistema de salud. ¿Porque es una cirugía estética? ¿Es considerada estética todavía? Sí, se considera que, pues yo no sé si dentro de la salud se considera como estética, pero lo que sí sé es que como hay otras formas de corrección como anteojos o lentes de contacto, pues el sistema dice, yo no le voy a pagar una cirugía, póngase anteojos y ya, y se acabó, y le reconozco unos lentecitos de visión sencilla, en fin. Eso es, esa es la razón. Noto algo de preocupación, doctor Henao, cuando usted dice que la empresa ya no es vigente por tener un solo negocio y por ser interpretada dentro del sistema de salud, nuestra actividad, la de Optiláser, ¿cómo se interpreta? Sí, cuando digo que no es vigente es porque las empresas deben tener un dinamismo, deben ser actuales en todo momento. Esa es una función de un gerente o de la junta directiva de una empresa, porque el mundo actual es un mundo dinámico que se mueve a unas velocidades impresionantes. En ese sentido, Optiláser, si se queda así como está, pues se va a quedar, pero es una empresa de un tamaño chiquito, y esa no es la idea. La idea es que hacer empresa es algo difícil, es construir país, porque es dar trabajo, es prestar servicios que son necesarios para la sociedad. Eso es como yo entiendo una empresa. Optiláser está en un momento de transición. Es un momento en donde tiene que inventar, que tiene que crear, tiene que desarrollar nuevos productos y servicios. De hecho, la junta directiva, que es una junta muy, muy buena, en las últimas planeaciones estratégicas de los últimos 3 años, ha contemplado todo esto. Y estamos en ese momento, un momento de transición para desarrollar y evolucionar hacia otras formas de servicios. Muy bien. Ahora sí, conversemos de qué pasa con la optometría del presente y con su labor profesional. La optometría del presente, y no solo la optometría, yo pienso que los profesionales de la salud no supimos entender la ley 100 del año 93. Fue un momento de quiebre. ¿Cómo así que nosotros no lo entendimos nosotros y sí las empresas de seguros, algo así tal vez? Así, así, porque confundimos una cosa, esa es mi manera de pensar, pues. Primero pensamos que la salud es algo que prestamos, que merece todo el respeto y eso, pero no lo vemos en términos de producto y mucho menos los vemos en términos de mercado, ¿sí? Porque no sé por qué en la salud se entiende que cuando uno habla de mercado, de producto, de negocio, eso es como quitarle validez al ejercicio profesional ético de las personas. Y yo no lo... No es un negocio, algo así. Sí. No es ético volverlo negocio. Exacto. Y yo pienso que es un negocio, porque es que
Vivimos dentro de una sociedad que tiene un sistema que se llama capitalismo, y eso no nos lo inventamos nosotros, eso está ahí. Y el capitalismo es una cosa que funciona con base en vender y comprar cosas, todo, ¿ya? Eso es lo que yo creo que no supimos entender. Doctor Henao, ¿cómo ve el futuro de la optometría? El futuro lo veo muy promisorio, lo veo muy promisorio porque en este país la mitad de la población vive en municipios que tienen menos de 50 mil habitantes, en donde el profesional que atiende la salud visual, pues es el optómetra, porque el oftalmólogo en general es un profesional quirúrgico de una sala de cirugía especializada con microscopio, etcétera, porque es como él cumple sus funciones. Y la ley 375 le permite al optómetra hacer todos los exámenes de valoración, tratamientos, todo lo que se necesita en estos sitios. Luego el trabajo del optómetra es grandísimo, 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 y así durará muchos años. Ahora, la profesión también puede evolucionar porque las profesiones son dinámicas, las profesiones no se quedan quietas. Imagínense, cuando yo era pequeño, los odontólogos eran sacamuelas. Eso le sacaban a uno una muela si le dolía, se calzaban algunas cosas y otras. Eso no había ortodoncia, no había periodoncia, no había todas esas cosas que hacen ahora. Y fíjense que la odontología tiene cirujanos maxilofaciales, tiene otro tipo de especialidades. Luego, entre la optometría y la oftalmología, por las mismas necesidades del país y de las circunstancias, es muy probable que en el tiempo evolucionen hacia otras formas de ejercicio profesional, de capacitación y de educación. Yo creo que eso es lo que sucederá en el futuro. Pues este es Pablo Henao. Hoy llegó a esta entrevista en bicicleta, que es su medio de transporte preferido. Así lo decidió, lo consigue uno sin corbata, en blue jean, con sus pantalones remangados, hablando del gremio, hablando de la profesión, hablando de la paz, de ese deseo por ser feliz, de poder compartir de manera natural y con esa buena intención que lo caracteriza bien con las personas, con el entorno, con la naturaleza. Así que qué gusto compartir con este buen ser humano, con este gran profesional. Nos veremos en una próxima oportunidad.